En el gol se logra ver un momento en el que Kevin Ortega corre detrás de ti. Pero tú también, o sea, ¿crees que esto fue por provocación, por lo que se estaba jugando en el partido? Quería prácticamente sacarte del encuentro, tanto mental, mente, por ahí. Y otra cosa también, si tuviste alguna conversación post partido o después con Kevin Ortega sobre el hecho, o no, ahí quedó. No, 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 no tenía ningún, una conversación con él, no tendría por qué tenerla tampoco, creo yo. Creo que no fue por parte de él como una provocación para perjudicar al equipo y que Alianza se había beneficiado, ¿no? Para nada, eso nunca lo he dicho ni lo voy a decir porque no fue lo que se vio ahí. Es más que todo fue por la pequeña discusión que tuvimos antes, por el intercambio de palabras que tuvimos, y él, al no saber manejar la situación, estuvo insultándome la madre, ¿no? Lo cual yo tampoco permití. Entonces, como te digo, en un partido con un árbitro puedes tener un millón de discusiones, las cuales él te puede amonestar, como fue en ese momento y me amonestó, y todo bien, ¿no? Porque él es el que tiene que poner respeto y cobrar lo que es dentro del campo, ¿no? Y yo en ese momento le dije algo que no fue ninguna lisura ni nada, pero él agarra y ve en amonestarme en ese momento y estuvo muy bien que me haya amonestado. Pero después lo que dijo, o sea, lo que dijo después de eso, a mí me terminó de incomodar porque me pareció muy raro, ¿no? Que un árbitro me mente la madre o me diga algo y le respondí, y ahí es donde comienza la discusión hasta que hago el gol, ¿no? Porque hago el gol y él me sigue insultando, y más hay una foto donde él viene atrás, se ve que está atrás mío y está con una cara como de cólera, y no es una cara de árbitro que va a ir a pitar un gol, no es así. Entonces, no sé, me pareció raro después ya. Lo que él había hecho, pero bueno, lo informé porque de todas maneras yo sabía que me iba a perjudicar y no podía dejar pasar eso, ¿no?